Saludos cordiales. Les habla el profesor Cristian Pérez Madrugan, coordinador del programa de música. Este periodo retante que nos obliga a quedarnos en casa, a protegernos a nosotros y a los demás, les queremos recordar que no están solos, que juntos podemos lograr hacer grandes aportaciones al mundo. Uno de los grandes actos de la belleza que se pueden realizar en el distanciamiento social es la colaboración humana a través de la música. Gracias al esfuerzo de nuestros profesores y nuestros disciplinados estudiantes, podremos obsequiar a nuestra comunidad, a Puerto Rico y a todo el mundo, con estas hermosísimas piezas interpretadas por el coro de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Bajo la dirección del maestro, el doctor Hugo Adames, le presentamos una canción ante la crisis, Nuestras Voces en Cuarentena. Se detiene el mundo entero, el silencio se levanta, cubre el llanto como manta a la muerte en su aguacero. Mas lo simple y lo sincero que nuestra alma va encontrando es la música del llanto, de la vida y del reír. Por eso, hemos de seguir con nuestras voces, siempre cantando. Y se puede hacer.
Saludos, Dios los bendiga. Mi nombre es Isamar Valls Carrillo y actualmente soy la líder de sección de sopranos. Este tiempo como líder fue uno interesante, fue uno complicado, pero creo que me ayudó en cuanto a responsabilidad y a desarrollar una mejor comunicación con mis compañeras fuera del salón de ensayo. También el haber trabajado con el director mano a mano, a quien agradezco por haberme dado la oportunidad de ser partícipe del coro durante los últimos 3 años y por haberme considerado para ser parte del grupo de líderes de sección. Gracias. Ahora les estaremos presentando la pieza Eres tú, composición de Juan Carlos Calderón, arreglo coral de Monseñor Abel Di Marco. También nos acompaña en el piano el profesor José de Jesús Valentín. Para aquellos que todos los días arriesgan sus vidas y su salud, y para todos ustedes, eres tú. Como una promesa, eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú.
Hola a todos, mi nombre es Nayeli Gabriela Dávila Alicea. Actualmente soy la líder de sección de las contraaltas del coro de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y les voy a contar un poco lo que fue para mí ser líder de sección durante esta situación que estamos viviendo todos. Y les cuento que fue un reto lleno de sacrificios y responsabilidades, pero también fue un viaje lleno de mucho aprendizaje. Y yo creo que de eso se trata, ¿verdad? De aprender de las situaciones que se nos presentan en la vida y sacarle provecho. Nada, a continuación nos estaremos deleitando con una pieza que se titula Nunca se acaba el amor, que fue escrita por el doctor Hugo Adames y el estudiante José Crespo, quien también hizo el arreglo de la misma, y será interpretada por tres estudiantes de nuestro coro, que son Yulibet Rodríguez Rodríguez, Luis Morales Peña y el mismo José Crespo Rodríguez. Una pequeña anécdota de esta pieza es que fue escrita hace 20 años y, ¿verdad?, después de todo este tiempo, estos estudiantes decidieron inyectarle un poco de lo que es su esencia a la misma, y la estaremos escuchando a continuación. Espero que les guste. Solo una rosa te daré. Quisiera fuera un ramo, un clavel. Una canción te cantaré, muy simple, muy corta tal vez, pero yo la escribiré para ti. En cada pétalo verás, con cada nota escrita escucharás, que aunque no esté en un pedestal, mi alma es más grande que el mar, nuestras vidas se unirán por amor. Si nos faltasen las manzanas, la sembraré con mi sudor. Si el viento arruina nuestra casa, haremos una mejor. Cuando el dolor se nos presente, lo sufriremos los dos. Cuando la muerte nos separe, se acabarán los días, se acabarán las manos, pero nunca el amor. Mi nombre es
Jeremy López O'Connell, estudiante de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y líder de sección de los bajos y barítonos del coro de dicha institución. Ser el líder de sección durante este periodo de cuarentena ha sido algo bien retante, ya que no tengo la capacidad de ayudar a mi sección de manera directa como normalmente lo haría, pero a pesar de las circunstancias, siento que hemos trabajado de la manera correcta, ordenada y dando lo mejor de nosotros, que es lo más importante. Dicho eso, y por último, quiero presentarles con letra de Mario Benedetti, con música de Alberto Favero y arreglo de Liliana Canjiano, El Te Quiero. Decir que mi país.
Aquí Gabriel Orlando Rivera Colón, líder de sección de los tenores. Ser líder de sección en esta temporada de coronavirus ha sido súper retante, muy difícil. El estar pendiente a los audios, si se enviaron, si le llegaron a las personas, el por qué esta persona no se conecta, la verdad llegaba el link. Ha sido mucha la travesía, pero también ha sido muy divertido. Hemos tenido la oportunidad de compartir, no físicamente, pero sí hemos compartido mucho virtualmente. Hemos hecho los videos que han visto hasta ahora, en los cuales han sido con mucho trabajo y mucha dedicación, pero es lo que nos gusta, así que... La pieza que viene a continuación se titula Locuras, de Silvio Rodríguez, en arreglo coral de Liliana Canjiano. Espero que la disfruten. Gracias por sacar de su tiempo para ver nuestro especial y esperamos poder verles pronto en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Que Dios les bendiga.